Buenos días, amigos de Pesca al Magdalena. Una mañana ventosa. Y acá estamos nuevamente con Ale en Berisso. Hola, gente. Amigos, la cámara está en las últimas, ¿eh? La última. Pide cambio ya. Hay que tratarla con mucho amor porque se reinicia. Bueno, este problema ya empezó en la última pesca. Cuando veíamos que en la pantalla se veía pocos colores. En el pescón ese dorado que hicimos. Y bueno, hoy terminó de apagarse del todo la pantalla. Así todo, en estas condiciones vamos a hacer un programa más. Estamos acá en los canales. Uno de los canales típicos del Delta de Berisso. Acá vamos a buscar tararira. Y le vamos a mostrar el paso a paso para tratar de sacar alguna. Vamos a proveernos de carnada misma que hay en este arroyo, para pescar de fondo y de flote con carnada, y vamos a tirar señuelo acá contra los pajales, ¿eh? Vamos a tratar de ver si tenemos la suerte y la posibilidad de sacar alguna tararira buena, porque ahora ya nos pusimos exigentes. La otra vez era sacar alguna tararira, sacamos. Ahora tararira grande. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, amigos. Vamos a pasar acá los kayakistas y no enganchemos un kayakista, amigo. Bueno, esto es bueno para mostrar. Acá estamos con cuchara y goma. Yo también tengo cuchara y goma, pero vamos a tirarle también, si no pasa nada, con señuelos duros que agarra. Agarra señuelos duros porque acá es una zona donde es limpia. Por ahí tenemos algún palo abajo, pero la zona es limpia. Entonces nos da la posibilidad de meterle algún señuelo con paleta y que no traiga basura y sí traiga pescado. Y le vamos a tirar la artillería de las carnadas también. Con todo, amigo, hay que tirarle. Buen día. Hola, buen día. Vamos a hacer el aguante. Vamos, amigo. Bueno, acá nos estamos abasteciendo de carnada. Vamos con la antigua. Mojarrero, una lombriz, la bollita. Tardan un ratito en aparecer, pero cuando aparecen, ahora corté un poco para, pues había tenido un desperfecto en la boya, se me salió el palito y paré 2 minutos y se me fueron las mojarras, pero estaban acá, vamos a llamarlas. Mucha mojarra este año. Oh, me comió. Vamos a carnar y vamos a ir de vuelta. Bueno, vamos de nuevo al agua. Es bueno que haya mucha mojarra y también es malo que haya mucha mojarra porque no puedes encarnar con otra cosa que no sea mojarra o algo entero. Porque si le tiras con un filete de algo, la misma mojarra se encarga de sacarte la carnada. Y a mí me estaba dando mejor resultado el sábalo, el filé de sábalo. Y no puedo encarnar más con filé de sábalo para todas estas pescas. Bueno, ya estamos abastecidos como para ir con las líneas de carnada también al agua, amigos. Medio amarillenta la tarucha. Pero fue inmediato, amigo, Sí, fue rápido. Le metimos mojarra. Y ya tenemos el primer doradito. Bueno, es bueno que haya chiquitos, Sí. Porque vamos a tener pesca más adelante. Bien, vamos al agua. Si arrancamos pesca en Magdalena. Primero. Fue el tiro, le vamos a mostrar a la gente cómo fue. Lo más pegado al pajonal posible. Nos pusimos a hablar con Ale y dijimos la boya. No sé, no está la joya, no está. Había agarrado el doradito. Y bueno, todas las posibilidades, porque está. Acá puedes sacar dorado chico y también dorado de mejor porte. Lo mismo con la tararira. Estamos en la entrada a un canal y después vamos a ir buscándolo metiéndonos más. Hay mucho viento hoy,
Eso es bueno que haya viento, amigo, porque nos vamos a quedar a insistir. La otra vez no pudimos insistir. La otra vez nos copamos y nos fuimos a buscar de lado. Nos fuimos a río abierto. Primero estuvimos bien con las bogas, ¿te acordás? Sí, y después no quisimos volver. No, no, después. Pero aparte ese día paró el viento, había mosquitos, no iban a comer acá. Sí, acá sí. Hoy está ideal para estar acá. Hoy está fresquito, está bastante fresco, sí. Está nubladito. Y sí, está bueno. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte de seguir pescando. Y esto, bueno, quizá estos personajes que son de acá de Berisso no se dan cuenta el tesoro que tienen al estar acá en un lugar, un delta donde por ahí no le vamos a pedir lo mismo que nos dé el mismo tamaño de pesca, el río abierto, pero te da la posibilidad de pescar en cualquier condición. Y eso es impagable, estar acá en un día muy ventoso, con las cañas en la mano, por tomar unos mates y disfrutar de este ambiente distinto de pesca es excelente. Así que bueno, hay que concientizar a estos lugareños del tesoro que tienen, porque nosotros allá en Magdalena no lo tenemos. Y la importancia de cuidar cada pescado que sacamos acá, porque es agotable el recurso adentro de los canales. Distinto en río abierto cuando pescamos especies que se mueven en cardumen. Bueno, acá es distinto. Cada tarucha que matamos es una menos para otro pescador que quiera hacer la misma pesca. Bueno, amigo, ¿vamos a tomar unos mate ahora? Vamos a tomar unos mate. A desayunar y a... Mate y facturita. Dejar las cañas a la antigua, que suenen las chicharras, sí, ancladita con boya y a la espera. Bueno, ¿el mismo, amigo? El mismo, capaz. Escribilo con indeleble, este. Y no sé, ¿eh? No, no, es el mismo tamaño. Está medio raspado, que le dio otro. Otro le dio su merecido también. Bueno, este tiro fue más cerca de la lancha acá, pero bien pegado al pajonal, ¿eh? Está ahí el pescado. Todavía tenemos stock de mojarra para ir de vuelta al agua, amigo. Bueno, dos dorados. Sí, mirá, ahí está rayado, mirá. Sí, algo le dio ahí. ¿Ahí? Y de ese lado. Se están dando entre ellos. Guarda la mano, amigo, a ver si te muerden. Bueno, de vuelta el mismo tiro. Mostrale a la gente cómo es la jugada acá en los canales, amigo. Puede no salir, porque cuando estamos en vivo puede no salir. Pero fue inmediato. Estamos con los mates. Ale tiró contra el pajonal ahí. Hundió, cabeceó y largó. Le hizo un plopeo, le gustó y tomó la mema. ¡Oh, amigo! Esos tiros son los que no pueden fallar, ¿eh? Acá está. Sí. Está en la puerta esperando ahí, que tocó el timbre ahí. Sí. Bueno, dos dorados en un ratito, en el desayuno nomás. Dos nomás. Ahí es el tiro, que quede la boya ahí entre 2 metros y el pajonal y andan ahí los dorados. La que no está teniendo respuesta por ahora es esta, la que está... Ahí está. Está tironeando, ¿no? A ver. Sí, puede ser. Ahora la vamos a acomodar también más contra la orilla. Esta no estaba muy al medio, está en la orilla acá. Por eso. Llévala con el reel a ver si la encontraba, a ver dónde está. No, está muy en la orilla, amigo. Se la llevó un pescado a pasear. Está, no. A ver. No. Está enganchada. Y pero... Papá la había llevado a los palos. Estaba en el medio esta. Por eso. Debe estar con pescado, amigo. Está enganchada. Capaz que picó y está atrás de los palos. Bueno, ahora la iremos a buscar. Eso por desayunar. No se puede todo. No, yo pensé que la había dejado yo con la chicharra puesta, ¿viste? No. Y se ve que no la dejé con la chicharra. Se fue. No, ahí hay un pescado porque estaba acá en el medio del canal, ¿eh? En el medio del canal y se fue para la orilla. Ahora vamos a ver, amigos, qué pasó. ¿Había pescado nomás, amigo? Había algo. A ver. Un amarillo, ¿verdad? Amarillo comiendo un mojarrón terrible.
en ese palo se nos había metido. Por eso tuvimos que pasar el palo para adelante para poder sacarlo. Gordito está, es está cortito. Como está gordito y cortito está el bagre. Y mirá qué raro que tiene acá como una panza, pero acá tiene un hueco muy marcado. La panza ahí, tiene. Ahí. Mirá ahí. Bueno, vamos al agua con ese. Nos quieren matar cuando tiramos estos bagres al agua porque a la gente le gusta el. Ahí está afuera. El bagre frito. Pero en verano es muy complicado, amigos. Hay que guardarlo fresco el pescado y guarda con lo que consumen, ¿eh? Porque en el verano se echa a perder. Bueno, entretenidas venimos con la pesca, amigo. Bueno, media hora. Sí, no, un ratito. Un ratito y ya. Vamos a sacarla porque está toda descansada. Vamos a tener que hacer stock de vuelta de carnada. Ahora vamos a empezar a mojarla. Una sola acá. Ay, qué difícil va a estar. Tirale con la boya. Bueno, ahora tenemos ahí una linda canchita también, como dijo Ale cuando la vio. Vamos a ver, amigos. La frutilla del postre sería la tarucha, hoy acá. Amigo. No, lo que sacamos. Y el doradito que se fue recién. No, pero la mañana que estamos teniendo. Con cuchara y goma, este no la pudimos filmar porque yo le dije a Ale. Le digo, no Ale, no agarre la cámara. Metele el copo, le digo. ¡Qué tarucha! Metele el copo porque había que... Esto es lo que vale la foto de este pescado. Impresionante taruchón que ahora lo vamos a mostrar bien. Bueno, para que le sacamos el poquito en el suelo. Increíble, saliendo del pajonal con cuchara y goma. Ya nos había picado un par de veces. Y ahora sí. Y atrás de eso, un dorado se nos fue. Ahí está, amigo. Mirá. No, amigo, qué tarucha. Miren qué tal. Impresionante. Vamos a sacar la foto y vamos al agua. Amigos, en Instagram pueden ver esta devolución de ese taruchón que acabamos de sacar. Voy a acomodar el mate, voy a disfrutar de esta mañana porque nos están pasando cosas. Justo pasaba a la lancha de uno de los guías de Joaquín y cuando estábamos con la tarucha en el copo y yo le dije, Ale, copiala, Ale, después no importa el video porque hace un montón que yo no saco una tararira buena y era importante subirla, muy importante. Cuando está pasando la lancha por ahí, Ale tenía esa bollita, dice, me la enganchó con la hélice. Cuando deja el copo con la tarucha acá, agarra la caña, se le agarra un dorado. Y en el salto se va porque él no encaña, porque pensó que había sido la hélice del motor que le estaba llevando línea. ¡Qué momento, amigo! Casi doblete. ¡Qué buena taru! Impresionante. Muy ya buena taru. Veníamos teniendo muy buena respuesta acá y se había cortado el tema de la carnada. Tiramos en ese pajal ahí y saliendo, ahí agarró. Y yo le digo, este dorado es mejor, le digo a Ale. ¿Qué? Porque se veía, el agua está clara, se ve, y se ve amarillento. Y era una tararira, amigos. Voy a acomodar el mate, voy a seguir disfrutando esto. Es increíble la mañana que estamos teniendo en los canales. Y yo que le decía que acá no busquemos calidad, bueno, con la tarucha sí. Y con el dorado también, porque el que se le fue a Ale, cuando es para uno, es para uno. Bueno. Qué programita, amigos, vamos teniendo, Doraditos, bagre amarillo, tararira. 10:15 de la mañana todo esto. ¿Qué opinas, amigo? No pasa todos los días. Vamos a explicarle a la gente. Y vamos a explicarle a todos que no pasa todos los días. No pasa todos los días. Se da... Ya tuvimos unos cuantos piques, buena respuesta. Cada detalle hacia la pesca. Yo iba a usar la cuchara que venía usando siempre y dije, no, hoy voy a usar... La MEP que le mostré en la intro del programa, la tricolor, y a esa le puse una goma Jum. Y ahí fue que tuve la posibilidad de mostrarle junto a Ale semejante taruchón del Delta de Berisso. Bueno, tenemos un dorado y un terrible enredo. Ahora vamos a meterle el boga a ver si lo levantamos y se lo mostramos a ustedes, amigos. Cambiamos el lugar.
¿Qué matete hicimos? Ah, ahí hay un multi para cortar. Muy lindo dorado, pero estamos dentro de los canales, amigo. ¿Ustedes entienden la pesca que estamos haciendo acá? Mirá qué coloración. Qué lindo, amigo. Bueno, vamos a desenredar y a devolverlo. Bueno, amigos, ahí tienen la devolución. Estamos haciendo lo que podemos con el tema de la... También la pueden ver en Instagram. Con el tema de la cámara. Se nos reinicia, se apaga. Entonces tratamos de tocarla lo menos posible y volver el pescado al agua rápido. Porque merecen vivir. Estamos en un ambiente hermoso, haciendo una pesca espectacular. Y bueno, una menos 5. Va a ser el momento de comer unos pebetes, tomar un poquito de gaseosa y encarar la última parte de la pesca con la panza bien llena, amigo. A los bostezos. Bueno, estuvimos corta todo recién, ¿eh? Cortamos 3 multis, desarmamos una bajada porque ese pescado nos enredó todo, hasta nos desacomodó la lancha, me parece. Bueno, amigo, metimos 3 de esos. Chiquitines. 3 de esos, un montón de pique. Pescados que buscan para el junco y se nos van. Está entretenido. Estamos en el mismo lugar, ¿eh? Hoy arrancamos allá en la punta. Ahora nos vinimos un poquito más al medio. Metimos un dorado muy lindo. 3 dorados chiquitos más. Y un taruchón. Excelente, ¿eh? Todo esto en mediodía. Ya comimos. Recién alborotamos un poco el ambiente porque dos pescados buscaron para allá y tuvimos que ir a desenredar. Recién nos volvimos a atar y ahora esperar que se normalice todo para ver si tenemos la posibilidad de sacar otro buen pescado. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta aventura. 3 de la tarde. Hemos tenido una muy entretenida pesca, sobre todo a la mañana. Ahora bajó mucho, como pueden ver. Están buenas las condiciones para la tararía, pero bueno, esta hora no es tan activa y seguro que más tarde, en la hora mágica, tienen que picar, pero bueno, ya vamos a dejar acá. Hoy es jueves, este programa sale hoy mismo, así que ahora voy a ir a casa, lo voy a editar, lo voy a subir y ustedes están viendo algo totalmente fresco que pasó hoy mismo, ¿eh? Bueno, amigos, gracias por la invitación. Gracias por venir. Y aprovechamos a invitar a toda la gente para estas pescas de Berisso. Sí, cuando quieran, acá está el número 221-600-8471 y me llaman para día de semana o fin de semana. Ahora fin de semana de febrero está todo ocupado, pero en marzo volvemos, está abierta la agenda, así que cuando quieran. Está muy buena la pesca dorado, tararira, está muy buena, muy entretenida. Muchas sorpresas, amigo, ¿eh? Sí. Yo sorprendido quedé porque no pensé que esa calidad de pescado que sacamos acá había dentro de los canales, no adentro de los canales donde pescamos con señuelos, sino que adentro de los arroyos, que aún tiene que disminuir más la calidad. Y bueno, muy entretenido todo el día con pique y bueno, la variada, hay mucho bagre blanco, bagre amarillo, mojarra, está minado y la sorpresa. Por eso disfrutamos y valoramos el taruchón de hoy que nos dio cuando llegamos, porque la verdad que fue un trofeo, la otra vez sacamos una tarucha chica, hoy nos dio un taruchón, tuvimos otro ataque a los señuelos, y a veces se pone difícil porque este arroyo tiene mucho enganche y el pescado busca. Hemos perdido un par de pescados que se nos enganchan en los palos, de hecho tenemos una cañita ahora que tenemos que destrabar que está enredada en un palo. Pero bueno, por eso se valora aún más, por la dificultad que tiene cada pesca. Bueno, amigos, buen fin de semana. Muy buena pesca. Esperemos que los clientes tengan la misma suerte que tuve yo hoy. Y bueno, esto es una opción cuando hay viento. Y sabemos lo que pasa en el malecón, que está increíblemente lleno de pescado y están saliendo dorados muy buenos. Así que tienen todas las posibilidades. Llámenlo acá a Ale. Como siempre les digo, amigos, día de semana la pesca la van a tener. Fin de semana un poco más complicado. Adentro de los canales por el movimiento náutico que hay. En el malecón siempre se pesca, pero bueno, en el malecón hay que esperar que no haya viento porque si no
es imposible en río abierto hacer una pesca con señuelo. Gracias, amigo. Vamos a volver a puerto temprano nomás. Volvemos nomás. Saludos a todos. Chao, gente. Buen fin de semana.